Tenere Spirit is an event organized by Yamaha for the owners of Tenere 700, the best bike in the world if you ask me. This year's event is special, it's the 40th anniversary of the Tenere, and I'm among the lucky ones who will take part in it. For 2 days we will train, race and above all enjoy the 300 kilometers off-road loop in the beautiful landscape of northern Spain. Last but not least, we will have a chance to learn from no other than legendary Paul Tares himself. We started the day admiring all the models of Yamaha Tenere that ever participated in the Dakar Rally over the 40 years of history. We moved on to an improvised off-road track by the nearby lake to start the training and warm up a little bit. The training was conducted by Jordi Arcarons, Dakar rider from the 80s. Paul was also warming up. Now it was time to start the training with Paul on an enduro track with a lot of obstacles, quite technical and pretty difficult for a fat old guy like me. I did my best to translate what Paul is saying. Please forgive me if it's not very well translated. Traes muy rápido los sitios. Vale, fijaros que cuando sube desde aquí escuchaba ta 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 de adelante. Sí, esto quiere decir que no ayudamos a la moto. Para subir bien tenemos que girar, frenamos un poco y le damos el gas abajo. No subimos como unos locos. O sea, vosotros ahora mismo alguno no, o sea, tengo que reconocer que alguno no, pero lo que hacéis es chocar. Y ahí no pasa nada, porque por suerte las motos van muy bien y suben. Pero al siguiente paso donde vamos a ir luego sí que va a pasar, chocamos. Si chocamos, chocas, se tira la moto, te caes y es un drama, ¿vale? ¿Para qué no pase esto? Aquí es la base, o sea, es el mejor sitio para aprenderlo. Giramos, frenamos y le damos el gas abajo, justo debajo, vamos lentos y le damos el gas para subir. Vais a ver que vais a subir sobrados, o sea, vais a decir, guau, se nos lleva la sorpresa de, hostia, qué fácil que es, ¿vale? Ahora habéis subido todos que, ¿vale? O sea, giráis en primera, frenamos y le damos. Yo me voy a poner allí, ahora os enseño la diferencia de subir con velocidad a subir bien. Y lo hago, pues, si me dejas la moto, con la tuya misma, sí. Una de serie, para que veáis realmente la diferencia. Primera, giramos, frenamos un poco, le sacamos la presión a la suspensión y ¡buah! Y entramos. Y la moto va a subir mucho más fácil y mucho más limpia. Que esto es la base para subir a cualquier tipo de piedra o escalón o subida o cualquier cosa que tenga que subir, esta es la base. Ir lentos. Bueno, ya habéis visto el ruido, el clac, 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 clac. O el ¡buah! De subir bien. Por cierto, va muy bien esta moto. Thank you.
podemos mover un poco. Nos tenemos que mover un poco para atrás. Y luego, o sea, sé que soy un pesado, pero corréis demasiado. Más lentos. Porque al final os rebota. Hay alguien que sube, por ejemplo, él sube bien. Tú subes muy bien, pero arriba das un poco demasiado de gas. O sea, subes muy bien, pero arriba cortamos. Luego ya le darás gas. No sé, en general subís más o menos bien, pero para hacerlo limpio tenéis que ir más lento, o sea, más despacio, ¿sí? Esto ahora le volveremos a dar, ¿vale? Pero antes estoy viendo que tenéis muchos problemas aquí. Y aquí no es el sitio ya a vuestro nivel para tener problemas. Aquí tenéis que venir lentos otra vez, pasar el primero con un golpe de gas, nos esperamos y luego le damos al otro. Si cuando estamos allí ya queremos pasar este, no vamos bien. Primero uno, luego el otro y luego ese. Porque mucha gente se queda aquí porque está pensando en eso. Si voy a subir, si no voy a subir, si voy a bajar, si voy a dar la voltereta, ¿qué voy a hacer? Así que ahora nos centramos en este. Tenemos uno, dos y este ya vendrá. Vais a ver que vais a pasar como nada porque estamos centrados aquí. O sea, el ejercicio de ahora quiero que hagáis bien esto. Donde hayamos pasado bien aquí, allí. Y si a alguien le apetece. Yo creo que vais a bajar todos muy bien, creo. ¿Vale? No, no hay que hacer nada más que tirar el culo para atrás, ni bloquear frenos. Nada, dejamos rodar la moto y giráis sobraos, ¿vale? Baja, la moto baja absolutamente sola. Pero va bien porque subimos ahí arriba, que, hostia, ya subimos arriba, estamos en altura y ganamos mucha confianza en la bajada. Es muy importante si tenéis la capacidad de llegar y con calma, sin poner los pies, tirarnos. Esto quiere decir que tenemos control sobre nosotros mismos, que no tenemos miedo y que tenemos control en la bajada. Yo creo que vais a bajar todos muy bien a la primera o a la segunda, porque otro grupo lo han hecho así. Hacemos esto, así desconectamos un poco de eso y luego... Y salimos ahí. Sí, salimos, volvemos a entrar aquí. Luego, ya que estamos aquí y vamos, esto va a ser carrera después, aprovechamos y os dais un par de vueltas al circuito. Time for some practice. Afterwards, we're gonna have a race. Following Paul's advice, I'm going slowly and I'm closing the gas on top. Right. I think I closed it a bit too much and it stalled. A little bit more fooling around, and it's time to race. Many thanks, Clive. We got to do two laps each. The best out of two counted in the classification. Here goes both of my laps in parallel. Thank you.
That was it. I only completed the first lap. I was faster on the second, but unfortunately I got a cramp in my hand and my fingers just stopped working. I couldn't control the bike and, as you saw in the video, I fell down. Clive and Lars, thank you guys for the support. Much appreciated. And now the race was about to get serious. We're gonna see a duel of Pol Tares and Javi Vega, the Dakar rider. This is the scoreboard. You can see the time of Paul, Javi, and my little pathetic lap. Thanks for watching.